en este grandioso día, mis queridos oyentes de Tower. ¿Y qué pasa que si te vas a buscar oro y descubres un río? ¿Eh? Pues bueno, que en parte tampoco está nada mal. Y es que el 2 de febrero de 1542, esto es lo que le ocurrió al extremeño Francisco de Orellana cuando comenzó a navegar sin saberlo, pues un pedazo de río que no se acababa nunca. Y este río pues era el Amazonas, pero pues obviamente aún no se llamaba así. Se lo puso 7 meses después cuando logró salir al Atlántico. Y habrá dicho, uy, menos mal. Como en el camino les atacaron, a ver, dicen ellos como malas lenguas, unas señoras con malas pulgas que les recordaron a las mitológicas amazonas. Aquellas guerreras griegas que se cortaban así medio pecho, bueno, medio no, entero, medio el pecho derecho para manejar mejor el arco. Orellana bautizó al río como Amazona. Otros dicen que no eran chicas, que eran unos señores con pelo largo. Vaya usted a saber. Orellana acabó descubriendo el Amazonas porque le pasó lo mismo que al del chiste, que se lió. Y el conquistador había quedado con Gonzalo Pizarro para buscar el Dorado, pues ese lugar donde se supone que había oro pues para dar y tomar, así muy avaricioso. Y llegaron los dos hasta un punto navegando, primero un río, luego otro, y otro, y otro, hasta que se quedaron sin provisiones. Pizarro le dijo a Orellana, verás compañero, yo creo que mejor tú sigues con tu barco, buscas víveres y luego vuelves a por mí y mis chicos. Y Orellana le dijo, pues vale, pero entre que la navegación no era fácil, entre que sus hombres se negaron a volver 200 leguas atrás a recoger al otro y que el propio Orellana empezó a ver la fama que se le avecinaba si conseguía alcanzar el mar navegando aquel río, pues resulta que acabó dejando tirado a Pizarro. Pues aquello se conoció como la traición de Orellana. El 2 de febrero partieron de la actual ciudad de Leticia, justo en la frontera de Brasil, Colombia y Perú, y ya no dieron marcha atrás. Comenzaron a navegar sin tener puñetera idea de dónde iban. La red principal de un río, que ahora está en las enciclopedias como el más caudaloso del mundo, que esconde tribus aún desconocidas y con mosquitos que no pican, sino que empujan. Pero salieron más o menos bien del trance descubridor si no hubiera sido por unas chicas muy guerreras que se supone que atacaron la expedición. Puede que fuera una alucinación porque llevaban 7 meses pues sin ver a una fémina y ya iban mareados perdidos. Pero lo sucedido sirvió al menos para poner pues nombre al río. Si no llegan a aparecer ellas, a saber qué nombre hubiera caído. Pues esto ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y pues nada, si estás por aquí espero que le des me gusta y si estás nuevo pues te invito a que te suscribas y pues me tendrás todos los días contigo. Por lo tanto, un saludo y hasta mañana.